Un equipo de profesionales independientes de Nicaragua se ha unido para documentar el manejo y procesos de la empresa cafetalera La Bastilla. Está ubicada en Jinotega y produce una de las tazas más exquisitas de este preciado grano. Además, Cafetalera La Bastilla tiene la particularidad que la hace muy diferente en Nicaragua, y es que se ha dado a la tarea de crear un hotel de montaña cuyos albergues son ideales para el excursionismo y la convivencia con la naturaleza. Cabe mencionar que La Bastilla está enclavada en la Reserva Silvestre Datanlí el Diablo, con una diversidad de animales y plantas protegidas por los mismos colaboradores. Un colegio técnico agropecuario, en donde sus alumnos combinan el estudio teórico y la práctica, aprovechando las actividades propias de la finca. Este equipo audiovisual ha completado la primera etapa, que implica capturar los diferentes momentos de la producción del café. Todos los procesos están siendo filmados y fotografiados. La responsabilidad social empresarial que caracteriza a La Bastilla quedarán plasmados en esta memoria, video, testimonios y fotografías que serán promovidas por la Fundación de Educación y Emprendedurismo Rural. Este grupo de comunicación a cargo del documental está haciendo gestiones para que la población nicaragüense vea las novedades y procesos de Cafetalera La Bastilla. También se está realizando un segundo documental donde se hará énfasis a la labor educativa impulsada por esta fundación en los alrededores de la finca y estudiantes en labores de escuela-trabajo. La realización de este trabajo audiovisual tiene importantes alcances desde el punto de vista de promoción de las cualidades y calidades del café en esta finca. Estas imágenes permitirán mostrar a los compradores y certificadores del mundo cafetalero los altos valores implementados en los trabajadores y el impacto que ello implica en la calidad de los cultivos. El producto final de La Bastilla cumple los estándares de calidad de sus consumidores y a la vez es noble con el medio ambiente y las familias que hacen posible su recolección y los demás procesos. La proyección de estos logros obtenidos serán aliciente para obtener mejores resultados en los planes de expansión y desarrollo que hacen de Nicaragua una nación con grandes potenciales, y de La Bastilla, un ejemplo a seguir.